defensa particularmente no depende de lo que pueda decir o no el señor Montesinos. Para mí es claro, si el señor reconoció responsabilidad, tiene que asumir la responsabilidad finalmente de lo que ha hecho. Es finalmente la decisión del señor. Los autores materiales están allí, que digan la verdad. A ver si en alguna de las declaraciones se hace referencia a que el señor expresidente tomó conocimiento ninguna. Yo he estado presente en las diligencias y estos señores dicen, infiero, yo creo que el señor Fujimori sabía. No, pues para condenar a una persona tienes que tener un elemento objetivo. Y si no lo hay, pues evidentemente no lo puedes condenar. La verdad es una, y el señor expresidente no ha cometido esos delitos como tal.